Hemos tenido un fin de semana bastante tranquilo, pero empezamos la semana con lluvias. De hecho, hoy tenemos avisos, fíjense, por precipitaciones que pueden ser intensas y también por tormentas en todas estas zonas de la mitad oriental que vemos en color amarillo. Si observamos ya la imagen del satélite Meteosat, vemos como tenemos una pequeña borrasca en el norte, que es la que ya nos ha dejado algunas lluvias y tormentas en el Cantábrico, también en el Alto Ebro y en el sistema ibérico. Inestabilidad también hacia el Mediterráneo con chubascos tormentosos, sobre todo en zonas del interior. Y por otra parte, al final del día se espera la llegada de otro frente procedente del Reino Unido que va a afectar a muchos puntos del extremo norte. Por lo tanto, para hoy tenemos que hablar, como les decíamos, de lluvias en el Cantábrico que pueden ser intensas y con tormentas, sobre todo en zonas de montaña. En Galicia la nubosidad va a ir aumentando con el paso de las horas, pero aquí no esperamos las precipitaciones hasta la tarde. Cielos también bastante cubiertos en muchos puntos de la mitad oriental con chubascos tormentosos, sobre todo en zonas de sierra. En el centro del país también esperamos por la tarde algunas tormentas, por ejemplo en Madrid, y en el resto de la península y las Islas Baleares, intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones de carácter débil. En las Islas Canarias pueden caer algunas gotas, sobre todo al norte del archipiélago. Y en cuanto a las temperaturas, hoy tenemos que hablar de un descenso generalizado en la mayor parte del país. Fíjense, bajan en todos estos puntos que vemos en colores. De forma más notable, más intenso, esa bajada del mercurio será sobre todo en estos puntos que vemos en colores más fuertes, es decir, en Extremadura y en zonas de Castilla-León, donde los termómetros podrían perder entre 4 y 5 grados. Pero nos quedaremos, fíjense, con los siguientes valores. A pesar de ese descenso, seguimos hablando de valores muy agradables, muy suaves, sobre todo en el sur del país y en el Mediterráneo, donde tendremos termómetros por encima de los 20 grados. Pues sí, hemos empezado la semana con lluvias en algunos puntos fuertes y también temperaturas más bajas. El fin de semana sí que hemos podido disfrutar de un ambiente tranquilo en muchos puntos de nuestra geografía, como el País Vasco, de donde son estas imágenes. Sol que hoy no veremos, de hecho ya está lloviendo con fuerza en Guipúzcoa o en Álava. También se esperan tormentas en zonas del interior. Pocas nubes también hemos tenido estos días en Valladolid. Aquí esta madrugada se han caído algunos chubascos. Ahora no llueve, pero a lo largo del día sí pueden darse precipitaciones, aunque serán de carácter débil. Ambiente fresco en estas primeras horas de la mañana, con 6 grados de temperatura, que irán subiendo hasta los 19. Este fin de semana muchos han aprovechado el tiempo primaveral en playas,